Los motociclistas del Club K3 de Barranca Bermeja tuvieron un gran susto cuando un conductor de tractomula por poco los arrolla mientras cubrían la ruta Barranca Bermeja-Sabana de Torres. Según un testigo, el conductor invadió el carril contrario para evitar chocar a otros vehículos que frenaron para evitar caer en un hueco en la vía. Gracias a la destreza de los motociclistas, lograron evitar lo que podría haber sido una tragedia. El incidente fue denunciado por uno de los afectados, quien llamó la atención sobre la imprudencia del conductor y su falta de preocupación por las personas involucradas. La denuncia fue realizada por Alberto Camargo Sánchez, quien relató así lo sucedido. Al conductor del camión cisterna SZY-169, que ayer por poco nos choca, a los vehículos que se detuvieron en uno de los tantos huecos del tramo Sabana de Torres-La Lizama, le decimos que afortunadamente los ocupantes de las tres motos salimos bien, pues siguió su camino sin importarle nada ni bajarse a preguntar.